acá la gente ya está, ¿cómo te puedo explicar? La gente está hasta la coronilla con esta señora. O sea, mira, el asunto es bien simple, hay reglas, ¿no? Hay reglas, el proceso comenzó con reglas y las reglas se aplican para todos. La señora no sé qué miedo le tiene. El presidente Sagasti debió parar primero esas protestas en la casa del jurado, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Pero sin embargo, ese presidente deja que todo mundo haga lo que le dé la gana. Ahora, la señora acá dice que por qué no se anulan 800 y tantas actas porque a ella le da la gana. Las reglas decían bien claro, había un plazo y había una hora. Pero la señora, como siempre, ella cree que es omnipotente, omnipresente, que quiere que se haga lo que ella quiere. Mire, partidos se quedaron sin inscribirse, ¿sí o no? Sí. El PPC y el APRA se quedó sin inscribirse porque no lo hicieron en su debida oportunidad, sus listas parlamentarias. ¿Y alguien dijo algo? Sí, pitearon. Lloró. Pero no, pues. Llamaron a los internacionalistas. Ah, es que le tenían bronca al APRA y querían matar al PPC. No es bronca, señor Marcial de la Cruz. Si no. No es bronca. Había un plazo que era las 8 de la noche y era virtual. Si los señores apristas o los señores del PPC no lo hicieron, ¿quién tiene la culpa? Responsabilidad de ellos. Ellos mismos. Entonces, Fuerza Popular ahora quiere anular actas, pero esas actas tenían un plazo para que las reclamen y no lo hicieron en el No, claro, mira, ahí un paréntesis, Franklin. Eran 802. Con el plazo ingresarían como 165 nada más. Ya, pues. Y con las 165 igual hay voto a voto que van a discutir ellos. Es un bolsón grande de votos, ¿ah? Resolviendo esos 165. Sí estoy bien enterado del asunto, pero la señora insiste en que se incluyan las demás. Y no es así, pues las leyes no van a cambiar porque ella. Por eso, yo no creo que ella logre eso, sinceramente. Porque como tú dices, son las reglas, pues. ¿No? Ahora, lo único que yo podría decirte para rebatir algo de lo que tú dices es en el tiempo, ¿no? ¿Quién dijo a las 8? Podría ser a las 12, se podría rebatir, pero de allí que pase más allá, yo creo que no está bien, ¿no? Entonces, las 802 actas no van a entrar, ¿no? Sigue, por favor, Franklin. Y bueno, para concluir el asunto, mire, a los partidos justo se les cortó a las 8, o sea, ya hay jurisprudencia. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que ponerse fuerte, terminar con las 165 que ya están entregándose a la OMP y ya está por llegar al 100% de contabilidad, punto. Declarar el presidente electo y punto. ¿Sabe por qué le digo, señor Marcial de la Cruz? Uh-huh. En Lima, pues Lima piensa que Lima es el Perú y no es así. Acá en el sur ya se está planeando paralizar todo el sur por esta situación. ¿Por qué? Porque el Perú no puede estar en vilo por una señora. Y no se trata de que la gente sea partidaria de Castillo. Los que han votado por Castillo y los que han votado por Keiko Fujimori, ninguno de los que han votado son necesariamente de esos partidos, sino que han votado por quien les ha parecido mejor y punto. Entonces, acá el sur del Perú ya está a punto de paralizar porque no es posible que el Perú, vaya la redundancia, se paralice por una señora que está acostumbrada a hacer lo que le da la reverenda gana. Muchas gracias. Bien, Franklin, gracias. Lo último que ha dicho Franklin es lo que piensa la mitad del Perú, que la señora hace lo que le da la reverenda gana. Te estamos preguntando, ¿ah? ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? ¿Qué le parece que el Jurado Nacional de Elecciones tenga que tomarse por lo menos 3 semanas, para mucho, mucho tiempo, para proclamar al próximo presidente de la República? Lo estoy escuchando para organizar la gran cadena, la gran columna de opinión aquí. Buenos días. Dígame su nombre, por favor, de dónde me llama. Don Marcial, buenos días. ¿Cómo? Saluda a Luis Alberto de San Martín de Porras. ¿Cómo está Luis Alberto? Dime. ¿Qué tal? Yo creo que el ente electoral no debe recibir presión ni de Keiko, ni de Perú Libre, ni periodistas que están a favor de Keiko o de Perú Libre, pero creo que la mayoría en estos momentos a favor de Perú Libre, ¿no? Que
que se apuren, que por favor, al estilo Morados, Sagasti, Guzmán, Verónica Mendoza en noviembre, que a través de las redes sociales, influencers, periodísticas y caviares, presionaban a Merino, señor, su ministro de Economía, señor, ¿dónde está? O sea, no lo dejaban tranquilo a Merino hasta que lo tumbaron a Merino con dos muertos encima. Entonces, eso es lo que el pueblo peruano, o como usted bien dice, el 50%, usted ha hecho una buena, o sea, se ha referido con bastante criterio cuando usted dice el 50% piensa que la China hace lo que da la gana, y te podríamos responder en esa perspectiva. El 50% también creemos que hay irregularidades, el 50% creemos que es el proceso este que se ha llevado es irregular y cada vez con, se podría decir, con un tema de fraude de contenido. Entonces, evidentemente ese 50% también tiene el derecho de exigir que su voto se respete, no solamente el sur. El sur tampoco es el Perú somos todos, no solamente el sur ni solamente Lima, porque ya y partimos que el sur no vamos a salir, que el sur no vamos a permitir, que la acá provincia, que, o sea, el provinciano no está por encima mío, ni yo estoy por encima del provincial. Que no se achoren, dile entonces, no, que no se achoren. Acá se está con la cultura pues esta de la turbamulta, así como en Ilave. ¿Se acordará usted que a un alcalde que luego se demostró que era... Lo que quemaron. Era honesto, lo mataron simplemente porque dijeron a que hay que llevar y salieron a la turbamulta y lo mataron. Entonces, eso tiene que terminar. Y eso tiene que terminar también con la serenidad de los periodistas que toman partido. Si bien es cierto, dice, hay un grupo mediático que está a favor de Keiko y eso es malo, eso es proselitismo, pero por el otro lado... Y sin mencionar a Castillo, están haciendo también proselitismo a favor de Castillo, pues. Entonces, estos periodistas también tienen que calmarse en esa situación. O sea, si las autoridades creen conveniente que tiene que llevar el tiempo, ¿cuál es la desesperación? Mira, me van a fusilar por lo que te voy a decir, ¿eh? Tienes razón. Porque después no, en las redes me dicen... No se trata de eso, don Marcial. Hay un tema también que me preocupa, o sea, que se puede tomar también a mi posición o a mi persona, ¿no? Somos incultos jurídicamente. También, por el hecho además. De que somos incultos jurídicamente, la gran mayoría del pueblo, unos conocen más que otros, pero como partiendo de ahí, vemos esas declaraciones que tienen algunos de los oyentes que dice que ella quiere que hacer lo que le da la gana. No, es lo que la ley le permite hacer. Sí, solamente por deducción lógica. No, pero permíteme ahí. Lo que yo hice el punto aparte es que, mira, más allá del conocimiento jurídico, más allá de la información que puedes tener tú y yo, y mucha gente, en el colectivo de la sociedad, en ese 50%, que no es un 50%, digamos un 30%, tienen fijado ese chip. Y yo he dicho, ¿no? Los odios y los enconos acá han sido generados por esos colectivos vinculados a cierto grupo, progresistas, en fin, ¿no? En fin, yo no estoy atacando a nadie, estoy siendo objetivo. Estoy contando lo que está pasando y a la gente le explico por qué la gente termina luego con una especie de memoria colectiva, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, no es que sea determinante de que yo diga, pues no, ayer fue el lunes. No, ayer fue lunes realmente. Cosa que te diga, la gente cree que ayer lunes fue domingo. Es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, en conclusión, o sea, a donde quiero llegar es que usted se recordará que había unas elecciones en Estados Unidos, que es un país adelantadísimo, ¿no? Donde no podían definir el presidente. Uh-huh. Ya luego, claro, ellos tienen otras reglas de juego y de repente un juez determina una situación y puede terminar o A en B sentido, pero se demoraron. O sea, por eso yo le digo, ¿cuál es la preocupación? Y sobre todo, ahí ha salido un audio de una persona vinculadísima a la campaña de vinculidad a Cerrón, al señor Castillo, una persona apellidada Quiroga, que no es cualquier cosa, es un fulano que tiene que ver con corrientes extremistas y está vinculado a ellos, donde prácticamente, y eso lo ha mencionado Beto Ortiz, bueno, a Beto Ortiz no le vamos a dar credibilidad, ha presentado un periodista que justamente ha tenido la conversación con este señor Quiroga, en la cual prácticamente se ve cómo están planeando hacer este llamado fraude en mesa, que vamos a hacerlo acá y eso, y digamos, dirá, pues, pero ¿de cuándo data ese, cuándo dice lo que afirma este señor Quiroga? Ajá. Es en mayo, estamos hablando de mayo, porque
donde, digamos, usted tendría que tener en cuenta algo, y con esto concluyo, lo que acá está justamente viéndose el tema como ya algo fraudulento, que este proceso ya está viciado, es la denuncia del señor López Aliaga, que ahora toma fuerza. No le hicieron caso a Porky en la primera vuelta, y él es justamente en el mismo estilo, la misma forma que le ahora aduce el movimiento Fuerza Popular, se lo hicieron al señor Aliaga. Gracias. Bien, Luis Alberto. Bueno, yo voy a rescatar, Luis Alberto, hay que evitar el modo turba. Por eso, amigo oyente, nosotros tenemos una regla, ¿ok? Tú puedes estar desesperado, pero yo no puedo, pues, porque hay un ladrón, agarrarlo, chaparlo y cortarle la mano hasta que pida perdón, luego le corto el pie, hasta que regrese todo lo que se robó. Eso ya no es justicia. Las decisiones que toma el Perú no las podemos tomar porque nos juntamos todos en la esquina, en la plaza, y porque decimos, sí, que sea verde el Palacio de Gobierno, hay que pintarlo verde. No, pues. Por eso elegimos, es por eso que es importante que usted vaya a votar, es por eso que usted tenga información de las cosas que usted va, en las cuales usted va a participar, porque si no, la turba pues nos va a llevar, y en la turba caen culpables e inocentes. No hay discriminación, no hay que tú separas a los buenos de los malos. Entonces, para evitar eso, una sociedad se rige en base a reglas que la manejan entidades que instituyen el regimiento o la aplicación de esas reglas. Y esas reglas están siendo debilitadas por algunas personas que, viendo los huecos, las pequeñas gritas que hay en este formato, en este sistema, como bien denuncian algunos, hacen de las suyas. Yo creo que cada partido, porque en política uno se organiza y se prepara y tiene varios ejes de trabajo. Uno es dar los contenidos, otros son las puestas en escena, otras son cómo yo muevo la gente, cómo voy a trabajar frente a las elecciones. Eso es, no te voy a decir que es ilegal, pero es válido que cada grupo lo haga. Deja de ser válido cuando traspasa las reglas, cuando violenta la norma, ¿no? Yo puedo tener un personero para que impugne pues en la mesa todos los votos, porque yo quiero que gane mi candidato. Pero si yo voy a sumarme a la descalificación del voto, sumando, restando algo, en fin, ya es una irregularidad. Y si peor aún, descubren que se han preparado para hacer eso, hay que investigar. Entonces, hay que darle el círculo final, hay que darle la vuelta a esta parte para que esto no quede mal, como te dije en el comienzo. Esta duda que va a descalificar este proceso, hay que plancharla por completo, para que el que gane, gane con todo el peso de la ley. Aló, siguiente llamada, por favor, 2:49. Estamos en los 95.5 de la frecuencia modulada estéreo. ¿Cómo está? Dígame su nombre, por favor. No le copié nada, caballero. Dígame su nombre. José Guzmán de Cusco. Don José Guzmán, discúlpeme usted. Diga, por favor. Muchas gracias. Cuando usted habla de unidad y cuando quiere que las fuerzas políticas se unan, estamos viendo cómo anda la derecha y el neoliberalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cómo anda los políticos que representan a la sociedad peruana. ¿Quién está haciendo el daño actualmente? No es la derecha, no es la política corrupta de Keiko Fujimori. Entonces, todo eso habría que analizarlo, porque muchas veces quisiéramos la unidad, pero durante tantos años, ¿qué han hecho con el pueblo peruano? ¿Buscar la unidad? ¿Trabajar para el pueblo o trabajar para los bolsillos y la corrupción? Todo eso tenemos que analizar. Cierto. Porque si no, de lo contrario, entonces, como usted dice, ¿qué va a ser del Perú? Ellos, la corrupción, no quieren saber nada con el porvenir del Perú. El único afán
del neoliberalismo y la derecha es aprovecharse de la riqueza nacional para usufructuar en provecho suyo, pero no de una nación como la nuestra. Entonces, si nos dejaran gobernar, por lo menos podríamos repartir algunas migajas al pueblo, lo que la corrupción le ha quitado por años. Pero eso tampoco quieren favorecernos, porque Castillo ya ganó. Sin embargo, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, en contubernio con la bonita y hermosa chinita, fíjese lo que hace en contra del Perú. Espero que la ciudadanía del Perú sepa responder a esta coyuntura. Ajá. Y exija sus derechos. Vamos a cerrar el círculo, don José. Que sea. Dígame. Si no, vamos a cerrar el círculo. Hay que esperar que se terminen de contar estos últimos votos. Como yo le he dicho, yo creo que ya hay un ganador, pero hay que cerrar el círculo. Y luego hay que pensar en los demás. Acá no hay. Acá, los peruanos nos unimos. Yo quiero acabar con esto, perdóneme. Rematemos. Nosotros hemos visto y tenemos entre manos el acta 033, 563, me parece, en el que Keiko Fujimori tenía 0 votos a su favor, mientras Castillo tenía 48. ¿Y cómo aparece el acta después de haber, se dice, resuelto y solucionado el problema? Keiko con 138 votos más o menos. Ajá. Mientras que Castillo seguía con sus 48. Eso también. Dígame que la corrupción no Perú, lo hace. Claro, Perú Libre también ha impugnado. Perú Libre también ha observado actas. Existe el acta, mi distinguido. Sí, sí, sí. No, sí, sí, no, no le estoy negando. Por el esposo le digo, Perú Libre también ha presentado sus observaciones y está cuestionando algunas actas. Lo tengo que dejar, don José Guzmán del Cusco. Está bien, muchas gracias, muy amable. Un aplauso a usted, gracias por llamarme. 3:00, 50 segundos, no me queda tiempo para más. Vamos a una pausa, ya volvemos, ¿ok?